Bienvenidos a una edición más de Hispanic Roots, el show televisivo de la familia hispana de Canadá. El día de hoy empezaremos en el programa con una entrevista a Fernando Valladares, productor ejecutivo del Hispanic Fiesta. Este gran festival, que es muy bien conocido en Canadá, cumple sus 36 años ininterrumpidos y se va a realizar como siempre empezando el 1 de septiembre. Veamos qué nos tiene que decir Fernando Valladares. Amigos de Hispanic Roots, nos encontramos con la grata presencia de Fernando Valladares, uno de los grandes productores hispanos que tenemos aquí en Canadá y sobre todo en Toronto, que durante muchos años, cerca de 36 años, ha venido corriendo el Hispanic Fiesta. ¿Tú te imaginabas que desde 1982 llegaría a esta época de poder continuar haciendo este tipo de producciones? Nunca me lo he imaginado, porque siempre digo, cada vez que hago un festival, que este es el último. Pero sin embargo, ha sido una trayectoria bastante satisfactoria. Qué bien. ¿Por qué piensas que debe ser el último? Se hace cada día más difícil. Tú tratas siempre de mejorar, de buscar la perfección, que nunca llega, y tratas siempre de estar un paso hacia adelante. Y eso es lo más difícil que hay. Me imagino de que ha habido una mejora siempre constante en el desarrollo de este festival, ¿no? O ha habido una mejora bastante aceptable, porque en 1982, cuando hicimos el primero, tuve que ir a buscar un mariachi a Montreal y artistas a otras provincias y ciudades, porque la comunidad hispana era muy pequeña en ese tiempo, ¿no? Claro. Hoy en día tenemos una comunidad bastante grande y la riqueza multicultural hispana está muy bien representada en Toronto. Bueno, eso en business se llama positioning, cuando una persona no necesita ir a buscar a los clientes, sino ya los clientes vienen hacia uno. Exactamente. Ahora hay demasiado talento y no existe el escenario ideal y adecuado como hace años que estuvimos en Harbor Front, teníamos 4 escenarios, ahora tenemos uno nada más para poder mostrar toda la riqueza cultural hispana-canadiense que existe en esta ciudad. ¿Tú crees que los objetivos que ha tenido desde el comienzo este festival los ha logrado durante todos estos años? Bueno, el festival nace a raíz de una actividad pro recaudación de fondos de la organización Las Flores. Las Flores nace, es un sueño hecho realidad en 1981 cuando se registra con la unidad de representar a toda la comunidad hispana bajo una misma bandera, unidos 20 países de habla hispana. Y el International Hispanic Fiesta en ese tiempo, que era como se llamaba la corporación creada por Las Flores, quería mostrar toda nuestra riqueza cultural, gastronómica, a través de un festival mancomunado. Ese festival se realizó por primera vez en 1982. La sorpresa es que el festival nunca dio dinero, porque es muy difícil poder recaudar fondos para hacer cualquier actividad cultural, especialmente de cara al público libre, sin entrada. Entonces es bastante difícil. Pero otra de las misiones que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo es presentar y propulsar la comunidad hispana en general. Muchos la denominan latinos. Los latinos somos muchos. Latino europeo, latinoamericano, pero nuestra misión es las personas de habla hispana. No nos queremos enfocar ni en Brasil, ni en Haití, que son países latinoamericanos, ni en otras culturas que están muy bien representadas. Entonces nosotros queremos proyectar la cultura hispánica, las costumbres, la economía, etcétera, dentro de un marco de comunidad, como una comunidad que se presenta y se proyecta como una fuerza social, cultural, política y económica y que contribuye al patrimonio de este gran país que es Canadá. Esa es nuestra misión. Claro. El hecho de mostrar la identidad del hispano es bastante realmente y esta imagen la tienen ustedes durante todos estos años, lo han logrado. Ahora, como representantes ustedes en diferentes niveles de gobierno, como el municipal, el federal, el provincial, ¿han sido bien recibidos con respecto a lo que ustedes realizan? Al principio fue difícil, pero como suelo decir, en los últimos años fue muy difícil, no fue fácil, pero nunca imposible. Hemos tenido que abrir puertas, seguimos abriendo puertas, seguimos construyendo puentes y esperamos, creemos firmemente que nuestra segunda y tercera generación son gran parte de ese grupo de líderes que van a llevar este país de cara al futuro.
entonces tratamos de impulsar. Y eso lo tenemos bastante bien claro y marcado. Lo único que nos une a nosotros dentro de ese contexto es el idioma español. Hablamos español, no hablamos latín. Entonces queremos estar seguros de que formaremos eventualmente parte de ese equipo de líderes a nivel político, social, cultural y económico que reflejan el multiculturalismo de Canadá. Me imagino que este festival, bueno, como ha tenido tantos años representándonos muy bien a la comunidad hispana, tú te imaginas de acá 40, 50 años, ustedes han hecho un plan como un proyecto en el futuro de que quién pueda continuar este festival. La continuación del festival va a caer más en la segunda y tercera generación. Si logramos que la emigración hispana siga llegando a Canadá y creciendo, nos va a dar la posibilidad de un crecimiento como hoy en día es Estados Unidos. Hoy Estados Unidos es difícil de creer y concebir, es el segundo país hispano más grande del mundo, después de México. Inclusive España está en tercer lugar, le siguen Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Se ve ese orgullo reflejado en Estados Unidos, la gente se está uniendo y están llevando su cultura hacia adelante. Yo creo que lo mismo va a resultar en Canadá, pero depende de las segundas y terceras generaciones. Estamos entrenando jóvenes líderes para que puedan propulsar y seguir el trabajo este que va a llevar muchos años. Claro, los valores culturales para ti siempre han sido muy importantes, ¿no? Ahora, estos valores no solamente se representan a través de la música, también a través del arte, también creo que hay expresiones culturales artísticas de pinturas y también que muestran en este tipo de festival, ¿no? No, en este tipo de festival se han mostrado exhibiciones de pintura, de artesanías, de gastronomía, etcétera. Es todo como un menú que nos representa y refleja nuestras culturas, que son 20 países de habla hispana. Yo lo considero una mayoría de minorías. Cuando uno se presenta como un peruano, como un español, se presenta como una comunidad minúscula. Cuando uno proyectamos y presentamos como la comunidad de habla hispana, tenemos más fuerza ante los políticos y ante la sociedad. Los hispanos compramos vehículos, los hispanos compramos casas, los hispanos vamos y compramos alimentos diariamente, pero nosotros no tenemos esa fuente de establecimientos, te dependemos de otras comunidades para hacerlo. Y yo espero ver algún día de que tengamos supermercados grandes como están en Estados Unidos, así es, en Los Ángeles, inclusive en Miami, ¿no? Y eso va a llegar eventualmente aquí a Toronto. Ahora, dime, con respecto a lo que viene a ser Las Flores, esta organización no solamente ha funcionado siendo el festival, también ha hecho una cooperativa de vivienda, ¿no es cierto? Háblanos un poquito con respecto a eso, donde tú eres presidente de esta cooperativa. Bueno, una de las áreas que tuvimos en mente desde el principio también fue la posibilidad de no solo ayudar a la comunidad en lo que es cultura, gastronomía, etcétera, sino también la posibilidad de poder construir viviendas de servicio social. Las Flores es uno de los proyectos que sean asequibles. Exactamente. En principio queríamos hacer construir proyectos de vivienda para ancianos, la tercera edad. Las leyes municipales, provinciales y federales no nos daban ese tipo de programas. Logramos en 1990, después de haber solicitado en el 85 y en el 87, en el 90 logramos conseguir este edificio Las Flores. ¿Cómo lo llaman? Realmente no es el edificio en sí mismo, sino desde la tierra y luego la construcción del edificio. Completamente, tuvimos que construirlo nosotros, tuvimos una hipoteca y tenemos una hipoteca. El costo total del edificio fueron 14.6 millones de dólares en 1994, es cuando abrimos el proyecto. Y hoy en día todavía tenemos una hipoteca de 7 millones. Somos una organización de vivienda social privada, no completamente subsidiada por el gobierno. Y el gobierno tiene un 65% de las unidades que subsidia a las personas que viven en este edificio. El 35% pagan la renta de mercado. Y esperamos poder seguir construyendo en el futuro más edificios de vivienda
no tanto la vivienda social. Yo también soy de la idea de que nosotros, debería el gobierno dar la posibilidad de crear vivienda barata, es decir, que tú seas el dueño. Oh, interesante. Que es algo que... La renta para llegar a ser dueño de... Exactamente. Yo creo que hay programas donde los gobiernos no están siendo bastante inteligentes y deberían de ceder terrenos que tiene la ciudad, etcétera, y la provincia para poder abaratar el que una persona pueda comprar su primera propiedad a un costo asequible. Es decir, a un costo barato. Así es. Pero ese sería uno de los sueños que yo quisiera ver si Dios me da vida antes de morir. Porque una cosa es que tú vivas con subsidio toda la vida y al final no progresas. Y otra cosa es que tú puedas tener tu propiedad y puedas tener al cabo de 20 años una ganancia de 100 o 200 o 300 mil dólares que te puede ayudar para vivir el resto de tus días tranquilo. Es decir, yo creo que las personas tenemos que tener el derecho en cualquier lugar del mundo a nacer, vivir y poder morir con dignidad, cosa que no ocurre en muchos lugares del mundo. Así es. ¿Qué te parece si pasamos unos cortes comerciales y continuamos quizás con un tercer proyecto que podría ser el de viviendas para las personas de la tercera edad, en que la comunidad hispana está demostrado de que la comunidad hispana de la tercera edad realmente es una gran mayoría de personas que viven acá? Exactamente. Continuemos viendo la entrevista que se le hizo a Fernando Valladares, productor ejecutivo de Hispani Fiesta, un evento que dura 4 días, empezando el 1 de septiembre de este año. Amigo de Hispani Rus, continuamos con la grata presencia de Fernando Valladares, uno de los grandes líderes de la comunidad hispana aquí en Toronto, y que ha ayudado mucho a que la comunidad, en muchos proyectos, él esté involucrado y haya ayudado a la imagen de la comunidad. ¿Me puedes decir con respecto a proyectos de vivienda para personas en la tercera edad, en donde ellos puedan vivir tranquilos? Muchos de la comunidad hispana necesitan este tipo de vivienda, y la gran mayoría de hispanos son de la tercera edad realmente. Bueno, precisamente ahora estamos estudiando con las flores la posibilidad de solicitar, bajo el anuncio que hizo el ministro de Vivienda a nivel federal con el gobierno liberal, de que van a conceder y van a ayudar a la creación de nuevos proyectos de vivienda para personas de bajos recursos económicos. Una de las áreas también importantes son las personas de la tercera edad. Aquellas personas que por motivos hoy en día no han podido comprar su propiedad o han decidido vender su propiedad. Y son áreas que estamos mirando la posibilidad de poder crear un proyecto de vivienda nuevo. No quisiera anunciar algo pero estamos en estudio en estos momentos y en consulta con el gobierno federal al respecto. También hemos hablado con los gobiernos municipales y provinciales y esperamos poder llegar a la culminación y hacer otro proyecto para la comunidad. Bueno, Canadá realmente es grande y tiene muchos terrenos, donde muchos terrenos pertenecen al Estado y no están construidos. ¿No? ¿Cómo se podría implementar esos terrenos? ¿Cómo podría hacer de que estos terrenos de una u otra manera ayuden a la comunidad en general? Bueno, la ciudad de Toronto tenía hasta hace unos años, no sé si todavía está en existencia, Let's Build, era un programa, vamos a construir. Hay muchos terrenos que tiene la ciudad de Toronto y municipalidades, los mismos que son terrenos industriales, es decir, de baja densidad. Al ser baja densidad, los terrenos son muy baratos comparado con terrenos que ya están preparados para construcción. Entonces, hay que hablar mucho con los políticos y con la municipalidad, ya que el sector privado no está construyendo proyectos de vivienda social y hay una gran necesidad. Entonces, estamos en un momento histórico ahora de poder congeniar con los 3 niveles de gobierno para poder conseguir algunos de esos terrenos a bajo costo y poder llevar a cabo un proyecto de vivienda. Eso es en lo que se dice el área social. Yo soy más de la opinión de que los que necesitan verdaderamente puedan ser dueños de su propio hogar, de su propia casa. Porque eso les puede dar la oportunidad de poder
del día de mañana, 10 años, 15 años, si quieren volver a sus países de origen, poder vender la propiedad. Para eso me gustaría que los gobiernos se enfatizaran un poco y que dieran la oportunidad a personas que son de clase media, más o menos, que puedan comprar su casita, su hogar. En lugar de darles la renta, ¿no? En como lugar renta. De subsidiarle la renta, porque la renta al subsidiarla, de aquí a 10 años te quedas sin renta, te quedas sin nada. Así es. Sin embargo, si pudieran los políticos de este país tener una visión más concisa y clara de hacer que los que están con subsidios sean dueños de esa propiedad y vayan pagando ese 30% de lo que ganan en una propiedad que es de ellos, y que eventualmente, si la quisieran vender, pudieran vendérsela a la Corporación de Vivienda o al Ministerio de Vivienda, y se les diera la diferencia entre el mercado de valor del mercado de ese momento. En ese momento, no. Y pudieran esas personas vivir más decentemente de cara a la tercera edad. Ese es un proyecto que quisiera yo que los políticos abrieran un poco sus mentes. Porque la idea es ayudar a todo el mundo. Ahora, con respecto al festival, vamos a pasar al festival. ¿Quién se presenta en este gran festival que se realiza todos los años en el mes de septiembre? Bueno, este año se presentan 12 grupos folclóricos de distintos países de España y América Latina, o la América Hispana. Tenemos el mariachi, el flamenco, la música andina, tenemos tango show y un tipo de rock latino y los ritmos tradicionales de la bachata, el merengue, el son, salsa. Tenemos a Fantasía también. E internacionalmente traemos a Carolina Lao, una artista colombiana. Muy conocida, realmente. Muy conocida, que canta y está en distintos ritmos musicales e interpreta magistralmente muchos tipos de música. Claro. Es un honor para nosotros el poder contar con su presencia los 4 días del festival. Ya. ¿Podrías explicar casualmente a nuestro público televidente cómo funciona lo del festival? Los días y las horas, por favor, los horarios. Comenzamos el día 1 de septiembre, el día viernes, a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bien. Y después el sábado, domingo y lunes empezamos a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Bien. Tenemos área de exhibición de artesanías, comida, la gastronomía, y área para niños y todo lo que es nuestra cultura representada en estos 4 días. Inclusive si alguien quisiera comprar algunas cosas de nuestros países, hay los booths, ¿no es cierto? Están los kioscos de artesanía y kioscos de servicios, kioscos de compañías que están ofreciendo sus servicios a la comunidad hispana. Y hay mucho por ver y comprar. Tenemos la tradicional churro, tenemos los tacos, las empanadas colombianas, las empanadas argentinas, gastronomía de varios países. Ahora, lo más importante de todo esto es que el festival es gratis. El que quiera acercarse, porque hay muchos inmigrantes de nuestros países que han venido recién y no saben de mucho del festival, estas personas pueden acercarse ahí y prácticamente gozar los 4 días con la familia, ¿no es cierto? Exactamente. El festival no tiene costo alguno, es subsidiado por los patrocinadores, comercios, y todo el mundo está invitado, no tienen que gastar dinero para entrar, sí disfrutar, ahí pueden disfrutar de todo. Está localizado en el 5100 de la calle Young Street, al norte de Shepherd. Precisamente hay una estación del metro debajo de la plaza de lo que era el ayuntamiento de la ciudad de North York. Para todas las personas que donde vivan en todo en el GTA pueden acercarse a través del subway, nada más. Pueden hacerlo a través del servicio de transporte público, a través del metro. Y aquellas personas que quieran venir en sus vehículos. Hay un parking grande. Hay estacionamientos grandes, aparte de esos, muy económicos, especialmente el sábado, domingo y lunes. Entre semanas son más caros, pero el fin de semana suelen ser baratos. Estamos hablando de 5, 6 o 7 dólares. Todos los años nos han hecho ustedes unas revistas. Estas revistas ahí indican todo lo que es el programa, quiénes van a participar, un poco de la historia de cada grupo musical y todo esto, ¿no? Sí, en la revista oficial tenemos dos revistas. La grande,
que la decimos la grande porque es precisamente una revista que tiene una circulación de 10.000 ejemplares, que salió precisamente el día 1 de agosto, sale un mes antes, ahí está toda la explicación. Después tenemos una revista programa que se distribuye a la entrada del festival. Y para todas aquellas personas que quieran saber más del festival, pueden entrar a www.hispanifiesta.com, donde van a poder estar. Y en los periódicos y revistas hispanos también existen anuncios promoción. De promoción para impulsar, igual que la radio y la televisión. Así que estamos, sinceramente, promocionando bastante nuestro evento. Qué bien. Felicitaciones realmente, Fernando Valladares, por lo que has hablado con respecto a la comunidad, proyectos que tú tienes en mente, que ojalá que se realicen porque es a beneficio de la comunidad, y felicitaciones por los 36 años realmente que tienes corriendo el Festival del Hispanifiesta. Bueno, muchas gracias a ti y precisamente a los medios de comunicación, gracias a ustedes que nosotros podemos propagar y difundir lo que estamos haciendo. Y sinceramente, como yo siempre he dicho por muchos años, el futuro habla español. Cuando un hispano triunfa la comunidad, cuando un hispano fracasa, fracasamos todos. Y creo que unidos y contentos estaremos siempre hacia adelante lanzando y proyectando la presencia hispana en este país. Muchas gracias y quedan todos invitados. Gracias a ti, Fernando. Gracias. La conocida cantante colombiana Carolina Lahoz será la invitada especial del Hispanifiesta que va a empezar el 1 de septiembre, y el día de hoy estará interpretando para el deleite de nuestro público Yo me llamo Cumbia. Posiciones de rumba con la mano arriba. Con la manito arriba. Ahora sí, maestro, manténgame en esa posición de rumba. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. De mi olor de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte un fino violín. Ahora un piano, le sigue un saxo y luego un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Nací en las bellas playas Caribe de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. ¡Maestro! Y que se sientan las palmas. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Junto de mí olor de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol.
nací en las bellas playas Caribe de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, todos. ¿Dónde nací? Soy la reina, la hembra coqueta y bailo feliz.